Buenas noches y bienvenidos a esta cuarta versión de los coloquios del Bicentenario organizados por la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Miraflores. Hemos tenido antes una reunión en septiembre sobre la conferencia de Miraflores que hace 200 años permitió dialogar a los delegados de General San Martín con los delegados de Virrey Pezuela. Después de eso conversamos sobre el rol de mujeres durante el periodo de la emancipación en efecto. La última vez fue sobre la literatura durante los años de la independencia del Perú. Correspondía naturalmente que después de la literatura habláramos hoy sobre la música que se interpretaba, que se gozaba, que se bailaba en Lima durante los años de la independencia. Y para eso hemos recurrido a tres especialistas cuya colaboración agradezco sinceramente. Se trata en primer lugar del maestro Alejandro Vera, que desde Chile, profesor de la Universidad Católica de Chile, nos hablará. Él es un especialista en la música que se componía y se interpretaba a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y hemos visto que tiene publicaciones sobre la Catedral de Lima y la música que se hacía en ella, pero también sobre el uso de un instrumento muy importante en América Latina como la guitarra. Y nos ha hecho saber que tiene también investigaciones sobre la presencia de algunos italianos en el desarrollo de la música a lo largo del siglo XIX. En segundo lugar hablará el maestro Aurelio Tello, quien ha vivido y ha trabajado mucho tiempo en México, donde ha reunido varias condecoraciones en relación a su actividad de investigador. Está de vuelta en nuestro país, tiene también muchas publicaciones sobre el periodo que nos interesa, antes y después de nuestra independencia, hace 200 años. Y finalmente daremos la palabra a la maestra Zoila Vega, desde Arequipa. Ella es profesora universitaria allá y tiene publicaciones múltiples, entre otras, sobre el compositor peruano-boliviano Pedro Jiménez, que nacido a fines del siglo XVIII, vivió hasta pasado la mitad del siglo XIX. La música existe en todas las sociedades y en todos los sectores sociales. Es una necesidad de la vida social, pero también es una necesidad de los ritos, tanto religiosos como institucionales, de manera que tenemos el gran privilegio de poder escuchar a tres especialistas que han hecho investigaciones sobre algo que sabemos que estaba ahí, pero que no conocemos mucho, razón por la cual me complace en darle la palabra para que inicie este coloquio al maestro Alejandro Vera. Buenas noches, tiene usted la palabra, maestro. Buenas noches, bueno, primero que nada es un placer estar acá, agradezco a Aurelio Tello la invitación y a la Municipalidad de Miraflores. Y también un placer estar con Zoila Vega y compartir un momento algunas reflexiones. Preparé un texto de 10 a 12 minutos máximo que voy a leer con una presentación en PowerPoint con algunos ejemplos y para de manera de alimentar la discusión. Mi especialidad es colonia más que independencia, pero espero que al final de la intervención quede claro por qué pienso que es pertinente hablar de estas cosas, incluso en un simposio sobre independencia. Si me pudieran habilitar para compartir pantalla, esto debí haberlo pedido antes, pero si se pudiera hacer ahora, sería... Muchas gracias, ahí está, perfecto. Bueno, ese es el título de mi intervención, y voy a leer. Si bien este simposio está dedicado a la música en tiempos de la independencia, resulta pertinente conocer algunos aspectos de la vida musical de la Catedral de Lima en la época virreinal, ya que constituyen un antecedente necesario para comprender su deriva en años posteriores. Desde luego, contamos con un magnífico libro de Andrés Sass, publicado entre 1971 y 1972, que ofrece abundante información sobre el tema para los siglos XVI a XVIII. Sin embargo, la calidad y magnitud de este libro ha llevado a la creencia de que poco o nada podía añadirse al respecto, lo que explica que con posterioridad no se hayan publicado nuevas investigaciones de amplio alcance sobre la música catedralicia en Lima antes de la independencia. Hay artículos, pero más específicos.
En esta breve exposición me propongo demostrar que dicha creencia es errónea y ofrecer una visión renovada del tema. Para ello, abordaré dos aspectos de la vida musical de la institución que están ausentes en el libro de Sass o solo son tocados superficialmente por este autor. El primero es el cultivo de la polifonía en lengua latina, la polifonía litúrgica. Como han demostrado especialistas como Javier Marín, en catedrales importantes del Nuevo Mundo, como las de México y Puebla, existía un abundante cultivo de la polifonía renacentista. Esto resulta comprensible por cuanto esta música, en parte por el desarrollo de la imprenta, había pasado a integrar el canon de la música eclesiástica, es decir, formaba parte del conjunto de obras musicales más representativos de la tradición católica. Así, las catedrales mencionadas procuraron comprar y copiar el repertorio polifónico de autores como Cristóbal de Morales, Francisco Guerrero y Tomás Luis de Victoria, con vista a su interpretación en el culto. De hecho, Guerrero fue probablemente el polifonista que tuvo una mayor difusión en Hispanoamérica y sus obras continuaron interpretándose hasta la época de la independencia, pese a lo mucho que habían cambiado la liturgia y la música en aquella época. Las catedrales hispanoamericanas estaban pues afectas a lo que Javier Marín llama el peso del canon polifónico. En el caso de la Catedral de Lima, sin embargo, prácticamente no hay datos sobre este aspecto, ya que no fue estudiado por Sass. Tan solo se sabe que desde el siglo XVII existía una capilla musical estable que interpretaba repertorio polifónico o como le llamaban en la época, en canto de órgano, pero no se conocen detalles sobre las obras y los autores. Asimismo, es conocida la existencia hace tiempo de un único libro de polifonía renacentista en el archivo de la Catedral de Lima, el libro de vísperas de Francisco Guerrero, publicado en Roma en 1584. Pero no hay datos sobre la época en la que fue adquirido ni el uso que se le dio a la institución. Me refiero aquí exclusivamente a libros impresos en el siglo XVI, porque hay otro libro de polifonía con música de Palestrina que es más tardío. Afortunadamente puedo aportar algunos datos nuevos derivados del trabajo de archivo que he llevado a cabo en los últimos años. A comienzos de 1633, la catedral pagó 24 pesos a un librero por la encuadernación y reparación de un libro de misas y otro de vísperas de Guerrero. El dato confirma entonces que el libro de vísperas ya estaba en uso en la década de 1630, pero además demuestra que la catedral tenía un libro de misas de este autor, hoy perdido, no se ha conservado. Es muy difícil saber si se trataba del Liber Primus Misarum, o sea, primer libro de misas de Guerrero, o del Misarum Liber Secundus, que están ahí en pantalla. Pero es probable que fuese el segundo, porque según Juan Carlos Estensoro, 8 de sus misas están copiadas en un manuscrito conservado en Cusco, por lo tanto, circuló en el Perú. No parece haber referencias a otros polifonistas en los documentos de la época, pero sí hay menciones a otros libros de canto de órgano, como aquellos que el maestro de capilla Manuel de Sequeira mandó a reparar o aderezar en 1643, o el que Tomás de Torrejón y Velasco, famoso maestro de capilla, mandó renovar en 1701 por estar muy maltratado. Más aún, el libro de vísperas de Guerrero continuó utilizándose con posterioridad a 1700, como demuestra una copia manuscrita de uno de sus Magnificats, con letra de mediados del siglo XVIII que se conserva en el Archivo Arzobispal de Lima. Este no es un dato nuevo, es conocido por los especialistas en este repertorio. Esta versión constituye una adaptación del original a la nueva estructura de la capilla, que había cambiado mucho con relación al siglo anterior. Tiene un bajo instrumental, tiene dos partes de oboe, y obviamente los oboes no existían cuando Guerrero compuso la obra. Robert Stevenson, un importantísimo especialista en música colonial, ya fallecido, explica que el libro de vísperas de Guerrero fue reencuadernado por la catedral en 1864, lo que implica que incluso en esa época se seguía usando el libro de vísperas de Guerrero, del siglo XVI. Aún así, hay que reconocer que los datos sobre el cultivo de la polifonía renacentista en la Catedral de Lima son escasos en comparación con los de otras catedrales como las de México y Puebla. Sin embargo, en torno a 1700 la institución cultivó otro tipo de polifonía litúrgica en lengua latina. Me refiero a la música policoral del siglo XVII. El propio Torrejón escribió obras en este estilo, como demuestran, por ejemplo, una lamentación para el Miércoles Santo, para dos coros y acompañamiento que se conserva en Cusco. Pero además la catedral adquirió e interpretó obras policorales de autores españoles o activos en España, de generaciones posteriores a las de Guerrero y Victoria.
Así lo demuestra un libro manuscrito hasta ahora no estudiado que se conserva en el archivo catedralicio. Se trata del inventario de un cargamento naviero que fue enviado de España a Lima a fines de 1689 por don Francisco de Chávez Yazú, antiguo contador y mayordomo de la catedral que había viajado a la península para presentar sus pruebas de nobleza, a fin de ser admitido como caballero de Santiago. En 1685, antes de emprender su viaje, el Cabildo Eclesiástico de Lima le dio una importante suma de dinero para que imprimiese un libro sobre las fiestas que la institución había celebrado 5 años antes por la beatificación de Toribio de Mogrovejo. Obviamente quienes conocen la historia de Lima sabrán que este libro era la estrella de Lima, justamente, que después de Chávez se atribuye su autoría en 1688. Sin embargo, Chávez llevaba la instrucción expresa de invertir el saldo en bienes que fuesen útiles para el culto. Siguiendo este mandato, compró en Sevilla y quizás también en Madrid un importante corpus de obras musicales latinas y vernáculas. Las obras latinas incluían 41 misas, motetes, salmos y letanías, en su mayoría a 8 más voces de célebres compositores como Philippe Royer, Mateo Romero, Carlos Patiño, Cristóbal Galán y Tomás Mieses Padre. El inventario asigna títulos muy imprecisos a esta obra, pone simplemente misa a 8, por ejemplo. Y esto impide identificar la mayoría de las obras, pero se menciona una misa de capitán a 9, capitán era el nombre que recibía también Mateo Romero, y esta debe ser casi con seguridad la misa Bone Voluntatis, ya que es la única misa que Romero escribió a 9 voces, por lo menos según los datos conocidos. Voy a poner un breve extracto de esta misa para que se puedan formar una idea de la sonoridad de esta música que se trajo ahí en 1689 a Lima. De esta forma, el uso relativamente escaso de la polifonía renacentista se veía compensado por un cultivo más intenso de la música policoral española. Otro aspecto que Sas tocó solo superficialmente, y es el último que voy a ver en esta breve exposición, fue el canto llano. Actualmente, como es sabido, la catedral conserva 40 libros corales con canto llano para diversas fiestas del año, cuya historia y contenido han sido poco atendidos por la musicología. Se sabe, no obstante, gracias a Stevenson y otros autores, que en su confección participaron al menos 2 calígrafos o copistas, Francisco de Páramo, quien ya había escrito libros de coro para la Catedral de Bogotá, y Cristóbal Muñoz, quien al parecer solo trabajó en el Perú. Gracias a una investigación en curso que estamos realizando junto al musicólogo español David Andrés Fernández, puedo aportar algunos datos nuevos. La mayoría de los cantorales que hoy se conserva fue copiada antes de 1622 a instancias del arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero en el marco de una reforma al culto que emprendió durante su mandato. Él falleció justamente ese año. Otra parte importante fue escrita antes de 1636 y solo 5 cantorales de los que se conservan hoy en día son posteriores a ese año. De estos 5 cantorales más tardíos, hay uno que fue copiado en 1696 por el dominicano Fray Pedro de Azaña, que está en pantalla ahí. Otro contiene el oficio para la Inmaculada y fue escrito en 1763 por el mercedario Antonio de Contreras. Y los otros 3 no hemos conseguido datarlos con precisión, pero son del siglo XVIII y del XIX. Es decir, el 85% de los libros corales que se conservan hoy en día fue copiado durante el siglo XVII en Lima. En cuanto a los calígrafos o copistas, efectivamente Páramo y Muñoz fueron los principales, pero ambos contaron con la ayuda de otros copistas. Por ejemplo, Jerónimo Bravo, quien colaboró con Muñoz en la copia de varios cantorales. De hecho, un gradual que se conserva actualmente está escrito íntegramente por su mano. Otro dato interesante es que los libros de canto llano continuaron en uso hasta el siglo XIX, y aquí creo que se relaciona directamente el tema con este simposio. En 1837 se conservaban dentro de un estante de 4 cajones y estaban al cuidado de los sochantres.
a quienes el Cabildo encargó hacer un nuevo índice de su contenido. Además, los prebendados acordaron que en adelante pagarían 2 pesos mensuales a algún funcionario para que llevara los libros desde la cena al coro cada vez que fuese necesario, lo que da cuenta de una utilización continua de estos libros en el marco del culto divino en el siglo XIX. Puede concluirse que durante buena parte del periodo republicano, la vía musical de la Catedral de Lima fue tributaria de la tradición virreinal, pues tanto el canto llano del siglo XVII como la polifonía renacentista siguieron siendo interpretados en su interior. Y esto justifica el que los organizadores hayan aceptado incluir y ustedes aceptado escuchar una exposición sobre el virreinato en un simposio sobre la música de la independencia. Muchas gracias por su atención y por la invitación. Gracias por estas palabras, por hacernos conocer cosas de la historia de la música en nuestro país, en el gobierno colonial, en la Catedral de Lima. Y muchas gracias también por ese magnífico pasaje musical que nos ha hecho, en lo que a mí concierne, descubrir, y seguramente a muchos otros también. La palabra la tiene ahora el maestro Aurelio Tello, que va a exponernos sobre el mismo tema, la música antes y después de nuestro periodo de independencia. Por favor, maestro. Agradezco a Alejandro que nos haya... Perdón, ¿me escuchan? Sí, me escuchan. Me salió un aviso que estaba silenciado, ya. Agradezco al maestro Alejandro Vera que nos haya hablado de estos aspectos, porque cuando se produjo el cambio de régimen en nuestro país, el único lugar donde podía haber una formación musical para nuestros músicos era la iglesia, la catedral. No habían conservatorios, no habían escuelas de música, y esta tradición que vino desde, por lo menos, la instauración de las catedrales en el continente americano, se extendió hasta bien entrado el periodo republicano, y hay que conceder que un músico tan importante para nosotros como José Bernardo Balcedo se desempeñó como 40 años más o menos como maestro, como integrante de la Capilla Musical de Chile, y como 16 o 17 años como maestro de capilla en Santiago de Chile. Es decir, esa fue una actividad vigente que se prolongó y se proyectó pues hacia el periodo republicano. Yo también quisiera pedir, si me dan la opción, de compartir mi pantalla para mostrar algunos elementos que nos hablen de ese periodo entonces de transición del virreinato a la república. ¿Me pueden habilitar la función de compartir, por favor? Ya. Bueno, en primer lugar, me gustaría tocar un primer punto, que es el de la música de la sociedad civil. Es decir, ciertamente la educación musical estaba dentro de la catedral, dentro de la iglesia, pero en nuestro país, el Perú, conserva 3 libros de música para guitarra. Uno es el libro de Matías Maestro, el otro es el libro de Cifra y el otro es el cuaderno de Vihuela. Uno está en una colección privada del guitarrista Javier Echecopar, el otro se conserva en el Museo de Antropología e Historia del Perú y el tercero en la Biblioteca Nacional. Este libro de Matías Maestro lo hizo nada menos que el arquitecto que llegó a Lima en 1786, aquí se puede ver la fecha, perdón, voy a ampliar la imagen, que contiene piezas del siglo XVIII que estaban en uso, sonatas, minuetos, en fin, repertorio más bien doméstico, ¿no? Matías Maestro fue un personaje muy importante que falleció en 1835 y que dejó este cuaderno de música que nos explica qué cosas le gustaba a la sociedad limeña a finales de la colonia. También está este otro libro que se llama el libro de Cifra, que contiene ese repertorio instrumental cultivado en ámbitos más bien domésticos. No era Lima una ciudad en la que hubieran conciertos públicos para tocarse estos repertorios, ¿no? El tercer libro
es el cuaderno de Vihuela, que se conserva en la Biblioteca Nacional y que, a pesar de llevar la fecha de 1830, tiene un repertorio más bien dieciochesco. Era la música que seguramente cultivaban las clases ilustradas o las clases acomodadas de la sociedad virreinal. Ya en los años más cercanos, una figura importante para nosotros es la de Mariano Melgar, autor de Yarabíes y de Un Miserere. Melgar era no solo poeta, era músico también, y este Miserere se conserva en una iglesia en Arequipa. Y quienes nos dieron información sobre estos Yarabíes y que los llegaron a publicar fueron Mariano Eduardo Rivero y Juan Diego Schuri en las Antigüedades Peruanas, ¿no? Ya en los años finales, en el Mercurio Peruano de Lima, se había desarrollado una polémica bastante ardua entre un músico catedralicio, Toribio del Campo y Pando, y un desconocido interlocutor llamado Cicramio, acerca del Yarabí, ¿no? Músicos de este periodo, de ese tránsito de la colonia a la república, son Fray Cipriano Aguilar, un agustino que enseñaba en una escuela de música que tenían los agustinos en su convento aquí en Lima, y autor de sinfonías, y Fray Pascual Nieves, que era un dominico, y que el uno y el otro, Cipriano Aguilar y Pascual Nieves, fueron los maestros de José Bernardo Alcedo, el autor de nuestro himno y propiamente el primer músico republicano, digamos. También de esa época es Bonifacio Yaque, un maestro de capilla de la catedral. Con ellos, decía yo, se formó Alcedo, que vivió entre 1788 y 78, autor de la música del himno, vivió en Chile hasta 1864, escribió un libro, Filosofía Elemental de la Música, y es propiamente el primer teórico importante del periodo republicano. Con él, otro músico notable es Pedro Jiménez Abril de Tirado, nacido en Arequipa, pero de él no voy a hablar yo mucho porque justamente la doctora Zoila Vega tiene muchos datos y noticias que darnos, ¿no? Sobre el himno no hay mucho más que decir, que lo poco que sabemos es que fue convocada la participación de varios músicos para que escribieran una canción nacional que se definió en septiembre de 1821, ¿no?, tal como lo narran Felipe Coronel Segarra, el primer biógrafo de Alcedo, y Ricardo Palma, que recogió los datos de Coronel Segarra en su libro de las tradiciones peruanas, ¿no? Ya en el siglo XIX asistimos a un cambio, cuando viene el periodo de la independencia, ¿no? Yo decía que gracias a Alejandro, que nos haya hablado de cómo se formaban, qué cantaban, qué hacían los músicos que se educaban musicalmente en el periodo colonial, que fueron los que finalmente transitaron pues al periodo republicano. Aprendían el canto llano y aprendían el canto de órgano. Y esta práctica nunca se dejó. Se continuó enseñando, pero como la iglesia había perdido poder económico por varias razones, entre ellas por las reformas borbónicas, por un lado, por el cambio de régimen político, etcétera, entonces hubo un fuerte proceso de secularización que se tradujo en la fundación de sociedades filarmónicas, algunas muy pronto, como la Academia de Santa Cecilia, visita de músicos extranjeros, las compañías de ópera. Ya en 1812, por ejemplo, tuvimos una primera compañía que actuó bajo la batuta de Andrés Bolognesi, un músico que había trabajado para el rey de Portugal, pero que vino en el periodo de la invasión napoleónica a Lima para ser el maestro de capilla de la catedral, ¿no? Hay sucesivamente una visita de compañías de ópera muy intensa a lo largo del siglo. También los primeros atisbos de uso de elementos nacionales, uno de los cuales músicos que apelan a ese recurso es precisamente el arequipeño Abril de Tirado, ¿no? En este sentido, estas sociedades filarmónicas se fueron aglutinando, digamos, en nuestra capital para dar curso a actividades de educación y actividades de concierto. Ahí tienen ustedes una lista de sociedades que ocurrieron, de las cuales la que sobrevive hoy día es la famosa Sociedad Filarmónica, de la cual fue presidente José Bernardo Alcedo, ¿no? También habían varios teatros, uno se preguntaba, ¿dónde se hacían las óperas? ¿Dónde se hacían este tipo de cosas? Bueno, aquí está una lista de teatros que existían, ¿no? El teatro principal existía desde antes, donde Bartolomé Maza
había dirigido las compañías de ópera en el tiempo del rey Amati Junier y con quien había trabajado nada menos que la Pericioli. Bueno, aquí habían varios espacios, entre ellos el Coliseo de Lima, que fue muy importante porque allí se hacían las comedias, ¿no? ¿Quiénes fueron nuestros primeros compositores? Digamos, los primeros compositores que, entrando en la independencia, compusieron música. Está Pedro Jiménez Abril de Tirado, que es el arequipeño, que nació en 1788, creo, y que hizo su carrera en Sucre, a donde fue invitado, creo, por don Andrés de Santa Cruz cuando la Confederación Perú-Boliviana. Está José Bernardo Alcedo, que al no poder hacerse fraile dominico, se dedicó a la enseñanza de la música, se hizo músico militar, participó en la etapa de la independencia componiendo canciones patrióticas como La Chicha, que se la dedicó a don José de San Martín, y por supuesto la música para la letra de José de la Torre Ugarte, que conforma el himno nacional. Manuel Bañón, que fue un músico que escribió marchas que todavía hoy se tocan, como el Ataque de Uchumayo, y Mariano Bolognesi, que nació en 1826, cuando el Perú ya era independiente, hermano de Francisco, hijo de Andrés, que al terminar su carrera en Lima en 1823 se instaló en Arequipa, donde se dedicó al comercio por un lado, pero a la enseñanza de música, y Mariano resultó un animador intenso de la vida musical en la ciudad de Arequipa. Vino a Lima, pero en todo caso no tuvo ya mucha resonancia su actividad en la capital, ¿no? Regreso a mi imagen para simplemente centrar un poco la relación que hago ahora en torno a la Catedral de Lima. La Catedral de Lima siguió siendo un centro importante, aunque decadente por sus aspectos económicos. Allí, en 1807, se instaló don Andrés Bolognesi, que recibió el encargo de organizar la biblioteca de la Catedral de Lima. Y mucho de lo que ahora queda allí fue el producto de la decisión que tomó este maestro de conservar lo que estaba conservable, de eliminar lo que según su criterio era eliminable, y desechó mucha música que él juzgaba que ya no servía, que ya no se cantaba, o que estaba pasada de moda, o que estaba incompleta, ¿no? Entonces, la imagen que ahora tenemos en los inventarios de la Catedral de Lima es muy escueta, como lo dice el doctor Vera, no hay evidencias de que se hubiera cantado polifonía y canto llano y estas cosas con la intensidad con la que en otras catedrales, simplemente porque eso desapareció a principios del siglo XIX. Ido Andrés Bolognesi, entonces le sucedieron otros músicos como Bonifacio Yaque, Melchor Tapia, de quien hay música que se conserva en la Catedral de Lima, pero que todavía no ha sido lo suficientemente estudiada e investigada. Por esos años se formaron compañías italianas de ópera en Lima, con músicos residentes. No, todavía se recuerda el estreno del Matrimonio Secreto de Chimarosa, que había tenido un éxito en México, en Bogotá, en Montevideo, y por supuesto Lima no era la excepción. Y Lima se convirtió entre más o menos 1812-15 y 1870 en una de las importantes plazas para la presentación de compañías de ópera que venían de Río de Janeiro, bajaban a Buenos Aires, subían para Santiago de Chile y luego llegaban a Lima, o venían del norte hacia el Callao y desembarcaban en Lima, ¿no? Muchos músicos italianos se quedaron a vivir y decidieron de alguna manera el curso que siguió la música en los años posteriores. Nuestra época de auge y de apogeo, digamos, para la actividad operística fue ese periodo del auge del guano, que le dio una gran bonanza económica al Perú, pero ese ya es un tema que toca más bien a la historia republicana. Creo que con estos pequeños apuntes sobre la música doméstica, la música, Alcedo dice que en Lima, en su libro de teoría de la música, en la filosofía elemental de la música, habían 12 orquestas que tocaban en Lima.
quiere decir que entonces teníamos un movimiento musical quizá pequeño, pero con 12 orquestas ya se podían hacer seguramente sinfonías de Haydn, música de los autores del periodo clásico, que ya habían llegado a España y a América, ¿no? Y se difundían por todo el continente. Con estos apuntes sobre la música doméstica, la música instrumental, la música catedralicia, creo que nos vamos dando una pequeña idea de cómo fue, pues, ese tránsito de la colonia a la república. Aurelio Tello, o como se llama estos apuntes, que en realidad son un estímulo a conocer lo que se ha producido, lo que se ha gozado con la música en esta época, y esperemos naturalmente poder escuchar algunas composiciones a las que se ha hecho referencia. La palabra la tiene la maestra Zoila Vega, desde Arequipa. Ya usted ha sido una aludida por el conocimiento que se tiene de sus investigaciones, y tengo entendido que parte de su trabajo versa justamente sobre el periodo que va de 1814, es decir, justamente después de la muerte de Melgar, hasta el año 34, es decir, ya de alguna manera estabilizada nuestra república. Así es, muy buenas noches y muchísimas gracias a la Municipalidad de Miraflores por la invitación, también al maestro Aurelio y al maestro Alejandro por compartir esta mesa. Voy a pedir que me permitan, por favor, compartir pantalla para poder ponernos en contexto un poco con el caso de Arequipa. ¿Sí? A ver. Vamos a pedir si nuestro colega lo haga. Oh, bien. Bien. Ya está. Perfecto. Sí. Bien, hemos escuchado con el maestro Aurelio y con el maestro Alejandro cómo viene el sonido en Lima, en la capital del virreinato. Lo que sucede en las ciudades de provincias, en las cabezas de intendencias, en las cabezas del interior del país, es igualmente un mundo igual de fascinante y muy poco estudiado. Yo estoy haciendo recientemente un trabajo sobre lo que es la música en la independencia en Arequipa, precisamente desde la época que va desde la revuelta de Pumacagua hasta más o menos 1834, que es el año en que empieza a gestarse el proyecto de la Confederación Perú-Boliviana, que son dos décadas muy importantes en la vida de Arequipa. Ubiquemos un poco el espacio. Arequipa es una ciudad muy pequeña para la época. Aquí tienen un plano levantado por Antonio Pereira para su crónica de 1816. Es una ciudad trazada a cordel, con algunos pueblos indígenas alrededor, y a pesar de que conserva el casco de 49 manzanas originales, es una ciudad con un movimiento musical enorme y muy interesante. De la catedral puedo decir muy poco, porque la catedral de Arequipa tiene la gran desgracia de haber perdido casi la totalidad de sus fondos musicales. Entonces, cuando se ha tocado reconstruir la vida musical de esta catedral en las épocas de la colonia, hemos tenido que hacerlo utilizando fuentes no musicales. Entonces, en este tiempo de bisagra que divide la colonia de la República, en estas dos décadas hay una actividad eclesiástica muy importante. Ustedes podrán ver en el mapa los edificios más representativos que destaca Pereira, son precisamente las iglesias, y cada una poseía, si no una orquesta, por lo menos un grupo cantor, un grupo dedicado a mantener los servicios musicales de sus templos. Evidentemente que el más importante era el de la catedral. Y estamos hablando de una época en que gobernaba la diócesis el obispo José Sebastián de Goyeneche, muy afincado, muy apegado, mejor dicho, a la causa realista, y a quien le tocó vivir precisamente esa época de transición, y que también estaba muy preocupado por el boato y propiedad de los ritos de su catedral. Entonces, es un arzobispo que se va a preocupar mucho por tener una capilla activa, una capilla bien dotada, con buenos sueldos, y por supuesto que renueve permanentemente el repertorio. No ha sido sino hasta años muy recientes que he logrado encontrar obras pertenecientes a nuestra catedral, pero en archivos diferentes. Los he hallado en Sucre, los he hallado en Lima, y son muy pocos para lo que debió haber sido el fondo musical de Arequipa, pero en estas obras, que son más o menos de la década entre 1820 y 1830, se aprecia que la catedral estaba modernizando sus lenguajes. Había quedado atrás el barroco policolal, había quedado atrás un ejercicio polifónico de estilo severo, y se apostaba más por un estilo galante,
posteriormente por un estilo neoclásico, pero en general se acumulaban estilos en lugar de obedecer modas. Había un desfase en relación con lo que se estaba haciendo en Lima, y por ejemplo, la influencia rossiniana, la influencia operística, va a aparecer muchos años después, ya en la década de 1840 inclusive. Pero en esta ciudad no solo se canta en los templos, sino también en los espacios públicos. En 1821 se funda la Academia Lauretana, que es la antecesora tanto del Colegio de Abogados de Arequipa como de la Universidad Nacional de San Agustín. Y esta academia fue fundada en medio de una fiesta y un jolgorio populares. Les presento aquí dos esquemas que hablan sobre cómo se utilizó el espacio público para hacer demostraciones sonoras de alabanza, de festejo y sobre todo de alegría por la fundación de esta academia. La cosa ocurrió en dos días diferentes, celebrando la fiesta de la Virgen de Loreto, de la que la academia toma su nombre. Intervienen las campanas, que son protagonistas sonoras de las ciudades de la colonia, las orquestas de baile, las bandas militares, que son los nuevos instrumentos que entran a tallar gracias a las guerras de independencia, niños cantores e incluso la capilla arzobispal, perdón, la capilla obispal, que en esa época Arequipa era obispado, ya que el mismo obispo fue comprometido, pese a sus simpatías realistas, a patrocinar este proyecto, que es un proyecto ilustrado, es un proyecto letrado, donde la filosofía de la fundación de la academia era traigamos educación porque la educación es progreso. Entonces, el ambiente, la ciudad en general era un escenario enorme donde se ejecutaban diversas performances y diversos sonidos e instituciones musicales convivían. Pero no solamente en los espacios públicos, sino también en los espacios privados. Hay una actividad musical privada muy importante en la ciudad. Tenemos en los primeros años de la independencia, entre 1825 y 1830, los manifiestos de aduanas que indican la gran cantidad de instrumentos musicales que entraban por el puerto de Arica y se trasladaban a Arequipa. Pianos ingleses, violines, guitarras, organillos, incluso repuestos, cuerdas para guitarra, cuerdas para violín, flautas, instrumentos todos destinados para el uso del salón, para el uso doméstico, para el uso de las familias de la ciudad. De esta música ha quedado todavía mucho menos evidencia y recién se está recopilando. Tienen ustedes en la diapositiva un precioso mural neoclásico que todavía pervive muy dañado, desgraciadamente. Todavía pervive en el Museo Arqueológico José María Morante de la Universidad Nacional de San Agustín. La foto está incompleta, pero representa un trío musical en una escena campestre. La mujer está tocando la flauta traversa, el hombre está tocando una vihuela y hay otro varón aquí que toca posiblemente un violín, solo que la pintura está tan dañada que no se puede observar con claridad. Esto demuestra que la música de cámara era muy común entre las familias arequipeñas, la música de salón era muy atendida. Un testigo, el conde Eugène de Sartiche, habla de que el piano empieza a sustituir a la guitarra, es la época en que la guitarra deja de ser considerada un instrumento culto, y el piano que se considera más moderno, mensajero de ilustración, de civilización y de progreso, hace su entrada en los salones arequipeños. Y menciona que muy pocos, todos tienen un piano en su casa, pero muy pocos saben cómo tocarlo. Es decir, muchos años después, a finales de siglo, la escuela pianística arequipeña va a ser notable, pero a comienzos no lo era tanto. La guitarra, la vihuela, sí tienen una presencia importante en la música de cámara. Y lo que también se detecta de lo que hemos encontrado es que el ejercicio de esta música, esta música cubicularis, esta música de casa, la hacen personas que no necesariamente son músicos profesionales. En las partituras de Pedro Jiménez que se han encontrado en Sucre, saben que Pedro Jiménez es un compositor arequipeño que vive en la ciudad precisamente en esta época, se encuentran anotaciones en sus cuartetos de cuerda de personajes vecinos de la ciudad de Arequipa, como Diego Llanos, que fue maestro de capilla,
y como Tomás O'Hara, que fue un militar muy reconocido y que vivían muy, muy cerca unos de otros. Entonces, es lógico suponer que entre todos hacían música de cámara, hacían tertulia entre amigos. Realmente es fascinante cómo incluso la música de escena está influenciada por las ideas de la independencia. Hay un discurso permanente en la prensa de cómo el teatro es un vehículo de civilización, un vehículo de educación, y por lo tanto siempre hay una presión por presentar nuevas obras, obras edificantes, obras que estén a la altura de los nuevos tiempos. Hasta ahora solo nos han llegado algunas tonadillas escénicas del propio Jiménez, pero creo que hubo un importante mercado, un importante espacio, un escenario enorme para tonadillas provenientes de Lima, adaptaciones de óperas francesas, de óperas españolas, cuyos libretos llegaban aquí impresos y que los compositores locales aprovechaban para musicalizar. Desgraciadamente, hasta el día de hoy, únicamente la obra de Jiménez en lo escénico es lo que ha llegado a nosotros, y yo personalmente no estoy muy segura que hayan sido escritas para nuestra ciudad, sino para Sucre, que fue a donde Jiménez emigró. Les voy a poner un pequeño ejemplo de esta música de cámara, esta música del quehacer de la casa. Vamos a escuchar solo un fragmento del divertimento concertante para guitarra, cuarteto de cuerdas y dos flautas, el opus 34 de Pedro Jiménez, que es un divertimento que lo hemos estado estudiando mucho y que creemos que no fue pensado para dar un concierto en casa, porque es muy largo, muy pesado, muy denso, sino que pudo haber sido diseñado para tocarlo en varias tertulias, en varias noches. Este pequeño movimiento tiene la particularidad de introducir una danza afrohispana y un yarabí, lo que nos indica que la música de cámara que se escuchaba en esa época no era únicamente de influencia clasicista, haydniana, sino que tomaba tópicos tanto foráneos como locales para la producción de una síntesis sonora que las audiencias de esa época estaban muy acostumbradas a escuchar. Voy a ponerles un fragmento. Es fácil suponer, es muy posible que cada ciudad del interior haya desarrollado una perspectiva particular de lo que debió ser el sonido en la época de la independencia. Pero esta es una senda... Ha bajado, disculpe el volumen, profesora Vega, estamos escuchando la más dificultad, no sé si ha bajado usted el volumen. La música la escucharon felizmente muy bien, las palabras ahora tienen un volumen un poco más bajo. ¿Me escuchan ahora bien? No he bajado el volumen, pero la tecnología a veces me traiciona. ¿Dejaré de compartir? ¿Me escucha mejor ahora? No, propiamente no. No, es el micrófono.
Nosotros podemos hacer una de esas microondas. Bueno, trataremos de prestar atención. Si usted levanta el tono de la voz tanto como pueda, nos facilitará comprenderla. O más cerca quizá de su micrófono. Algo más tecnológico. Ahora está muy bien, ahora está muy bien. ¿Me escuchan allí? Sí, pero hace un momento la escuchamos con mayor intensidad aún. ¿Y ahora? ¿Me escuchan? Mejor, mejor. Perfecto. Listo. Bien, entonces para concluir, solo diré que el ejemplo de Arequipa puede ayudar a ilustrar particularidades de otras regiones, pero esta es una senda que todavía falta abrir en la historia de la música peruana, porque precisamente la primera mitad del siglo XIX es todavía un territorio muy poco conocido. Muchas gracias, profesora Zoila Vega, por sus palabras y también por la composición que nos ha permitido saborear, conocer. Yo quisiera preguntar a nuestros tres invitados, ¿quién puede permitirnos comprender el impacto que el periodo de la independencia, que data en realidad con la formación de las primeras juntas de gobierno, ese periodo largo de 20 años, cuál es el impacto que tuvo sobre la sensibilidad musical y las prácticas musicales? Es cierto, el profesor Vega nos había hablado sobre la creatividad en el barroco en América Latina, pero ya antes de la independencia, en el caso del Perú, por lo menos una figura como Matías Maestro es un enemigo jurado del barroco en todas sus manifestaciones, y por eso destruyó altares barrocos buscándolos reemplazar por formas artísticas diferentes, como es el caso del neoclásico. Pero vienen extranjeros, combaten tanto en el Río de la Plata, como en Chile, como en Perú, como en el norte de nuestra región, también personalidades venidas de otros países, con otras influencias. ¿Qué se gesta de nuevo durante los años en que se combate la independencia de nuestros países? ¿Se puede decir que hay un cambio en la sensibilidad, en el gusto? Nos ha hablado también sobre el cambio, por ejemplo, de algunos instrumentos, que de la guitarra pasamos al piano a lo largo del siglo XIX, quizás es un buen momento para decir algo. Nosotros los miraflorinos queremos mucho, nos hallamos en la casa en la que falleció en el 19 Ricardo Palma, y estamos en lo que era el salón de música de su casa. Se ve detrás de mí al piano que él adquirió durante su segunda estadía en París en 1892. Y tenemos fotos en las que se ve tomando clases de piano a su hija. Estamos hablando fines del siglo XIX, principios del XX. Pero queremos retrotraernos al impacto que ese periodo de transición de la época colonial a la época republicana ha tenido también en la música que se hacía y que se escuchaba en los países latinoamericanos. ¿Quién nos puede decir algo sobre eso? Sí, yo lo que quisiera señalar es que en lo que llegó esta corriente italianizante, ya desde el siglo XVIII, se desarrolló un gusto enorme por la ópera, y eso fue en desmedro del gusto por la música instrumental. En las recopilaciones periodísticas que hizo Rodolfo Barbacci y publicó en sus apuntes para un diccionario biográfico musical peruano, menciona a algunos músicos participando en la ejecución, por ejemplo, de una sinfonía que se llama La Tempestad, que no sabemos si se refiere a una sinfonía de Haydn o alguna similar, o de autores similares, pero sabemos que en América, en su conjunto, se tocaba música de Haydn, música de Pleyel, música de autores de ese tipo, ¿no? Y que, en todo caso, en Lima, con 12 orquestas, debe haberse ejecutado, pero no hay suficiente documentación investigada o estudiada todavía. Ahora, esto en lo que se refiere a la música, digamos, culta, pero por otro lado, en los sectores populares, ya había el cultivo de por lo menos dos cosas muy presentes a lo largo de la colonia del siglo XIX, la zamacueca y el yarabí. Tanto que en 1798 se publica una polémica acerca del yarabí y la zamacueca es representada en las acuarelas de Pancho Fierro, así como en las acuarelas del Códice Martí de Compañón, que es de unos 30 años antes, 40 años antes. A Pancho Fierro
la zamacueca está presente, la música como el son de los diablos está presente, es decir, los sectores populares también tenían manifestaciones que se siguieron cultivando durante el periodo independentista. A esto habría que agregar una vertiente que yo no había mencionado antes, que son las canciones patrióticas, es decir, canciones que se componen en alusión a los sentimientos de independencia que se van gestando paulatinamente, por lo menos desde 1780 para adelante. ¿Cómo fue que entró en la estrofa de largo tiempo el peruano oprimido, la ominosa cadena arrastró, que no forma parte de las 6 estrofas que compuso José de la Torre Ugarte? Simplemente porque esa era una de las tantas canciones patrióticas que se cantaban mientras estaba el proceso de las insurgencias previas a la llegada de San Martín en 1820. Ahorita estamos conmemorando los 200 años del arribo del Ejército Libertador. Entonces, estas eran canciones dedicadas sobre todo a San Martín. Cuando José Bernardo Alcedo compone la canción La Chicha, que es ya una canción de sentimiento peruanista, incluso, se la dedica a San Martín. Habla de San Martín como el libertador y el adalid de la libertad. Y dice que si otros países tienen sus bebidas como el whisky o la cerveza, nosotros tenemos la chicha, que es la herencia peruana, y vamos a saborear y la chicha y esto y el otro, ¿no? Entonces, estas canciones se cantaban seguramente en diversos ámbitos populares. ¿Qué día, de qué año y en qué momento se coló largo tiempo el peruano oprimido? Debe ser cuando se decidió convertir a la canción de Alcedo, que había nacido bajo el formato de un área de ópera, en una canción genuinamente popular que cantara todo el mundo. Y entonces allí se coló por la estrecha relación entre la métrica de las letras del himno y la de esta canción, que calzaba perfecto con la música de Alcedo. Después de eso, se quedó prácticamente consagrada hasta no hace muchos años que se ha suprimido, ¿no? Para guardar un poco la veracidad histórica, digamos. Pero también si el pueblo, si Vox Populi es Vox Dei, tuvo alguna razón para incluir esta letra y se quedó fijada, pues, en la sensibilidad de la gente cantarla, ¿no? Como estas hubieron muchas. ¿Cómo nos enteramos de que estas letras, canciones habían? En 1863 se hizo una publicación del álbum de Ayacucho, se llama, un libro que apareció justamente en Huamanga, recogiendo todas estas letras que se habían venido cantando desde por lo menos los años 15, 16 del siglo XIX, y que 50 años después todavía seguían teniendo vigencia. Quizás Bolívar despertó las expectativas que sí despertó San Martín. Fue la acción de un militar de ese pueblo, pero para eso ya no sé si estaban a la que nos trajera la libertad. Pero eso es muy importante. Ahora, la composición de óperas, eso no se dio. No se dio sino hasta muy tarde, cuando un italiano llamado Carlo Enrico Pasta compone una ópera dedicada a Atahualpa, y más adelante Valleriestra, pero eso ya estamos hablando de 1900, ¿no? Pero en estos primeros años, más bien Lima, como Santiago, como Quito, como Bogotá, como México, estaban al día con lo que se producía en Europa, y sobre todo en Italia, en la ópera, con la ópera italiana, y aquí era muy popular escuchar óperas de Rossini, óperas de Verdi, y óperas de Donizetti, y de otros autores. Y vamos, que la ópera no era un espectáculo de élite. Los teatros a la italiana tenían su cazuela donde iban los obreros y la clase popular, la gente del pueblo, y a los palcos iba la aristocracia. Por eso los teatros y la ópera fue para la gente del siglo XIX lo que el cine para la gente del siglo XX. Muchas gracias por estas presiones. Yo no sé si a este mismo tema quieran añadir algo, Aurelio Tello o Zoila Vega, sobre este tema. Influencia de todo ese periodo de lucha por la independencia, por la música. A mí me gustaría añadir algo más referente al ejercicio de la música, es decir, a los actores musicales. Hay que comprender también que las guerras de independencia atrajeron hacia el ámbito seglar, o sea, el no religioso, los primeros grupos musicales autosustentables, como fueron las bandas de regimientos. Y la música militar, en este sentido, son instituciones
muy importantes, porque suponen las primeras orquestas fuera del ámbito catedralicio, mejor dicho, los primeros conjuntos musicales fuera del ámbito catedralicio. Ahí entra lo que el maestro Aurelio decía sobre las canciones patrióticas. La música militar llegó a tener tanta preponderancia que con el tiempo van a ser incluso los grandes difusores del repertorio sinfónico, del repertorio operístico, en los espacios abiertos, en las plazas, en las retretas de banda, etc. Y los músicos que se enrolan en el ejército tienen una posibilidad de desarrollo igual de importante que los catedralicios. También hay que recordar que el teatro, cuando se abre como un espacio profesional, permite la aparición, mejor dicho, la consagración de las profesionales mujeres en música, al igual que la pedagogía musical. Yo he encontrado que las primeras mujeres que viven de la música profesionalmente hablando son tanto cantantes de teatro como profesoras en colegios de señoritas, en puericultorios o en beaterios. Entonces, la figura del músico se transforma también en este periodo. Quienes lo ejercen, o si lo ejercen en forma profesional o en forma aficionada, hay también una dinámica muy intensiva al respecto. ¿Algo más que precisar sobre esto? Porque si no, yo quisiera preguntar otra cosa. Perdón, adelante, maestro. Quería recordar algo que dijo Soy La Vega en su presentación, que me llamó mucho la atención, porque también lo he visto a fines del siglo XVIII, y es esto de que la coexistencia de estilos de distintas épocas en un mismo tiempo presente. O sea que en el Perú, y también pasaba en otras partes de la América colonial, los sujetos eran capaces de cultivar músicas que aparentemente estaban pasadas de moda, junto con otras que eran de muy reciente composición o creación. Y eso es interesante que lo han observado también los historiadores del arte. Ricardo Kusunoki, recuerdo haber leído artículos suyos donde habla de esto, de cómo se combinan en algunos retablos el neoclásico con el barroco y qué sé yo, cosas de ese tipo. Y es posible plantear la hipótesis de que al ser Lima, Santiago, en cierto modo regiones o ciudades periféricas con relación al centro, a la metrópoli española, o con relación a otros centros como Londres, qué sé yo, se sentían las regiones periféricas más libres para cultivar cualquier tipo de música, no estaban obligadas a ir siempre a la vanguardia, con lo último que se componía. ¿Ah? Eso me parece interesante. Se ve en manuscrito, hay un manuscrito para teclado que se conserva en el convento de San Francisco de Lima, que tiene música de, por supuesto, de Haydn, de Clementi, en fin, pero también tiene música de Sipoli, que era de principios del siglo XVIII. Entonces, una mezcla de estilo que es muy interesante. Gracias. El profesor Aurelio Tello introdujo el tema de la música vivida, practicada por las clases populares. Ya se había hecho referencia al yarabí, que es una forma inspirada de las poblaciones originarias de América, del mundo indígena. Pero no hemos hablado sobre las poblaciones afroamericanas. Si bien hemos mencionado a la zamacueca, yo no sé si la zamacueca tiene un origen vinculado a este sector tan importante de nuestra población, en el caso del Perú, ciertamente. Pero existe una obra de teatro que fue evocada acá en el coloquio anterior sobre literatura, nada menos que de Felipe Pardo y Aliaga, publicada en 1830 bajo el nombre curioso de Los Frutos de la Educación, cuya historia consiste en un matrimonio pactado entre dos familias de clase alta, hasta que el novio descubre que la novia baila la zamacueca, y eso es un motivo suficiente para cancelar el matrimonio. El oprobio social, que una señora limeña baile un ritmo semejante. ¿De dónde viene esa hostilidad a la zamacueca? Que, yo no soy un especialista, algunos dicen que tiene que ver con el origen de un ritmo peruano como la marinera, pero también de formas musicales que prevalecen en Chile. ¿Quién nos puede decir algo sobre esta influencia del mundo afro-latinoamericano sobre la música popular? Bueno, hay varios puntos de encuentro que habría que tener en cuenta. Uno,
Cuando llega la conquista, llegan las músicas hispánicas que ya tenían una influencia africana, es decir, España no era una España pues químicamente pura, era un pueblo mestizo que había recogido vertientes culturales de diverso orden, y entonces entre esas influencias nos llegan las famosas danzas de pañuelo, las jácaras, las chaconas, ¿no? Que son bailes de, por lo menos registrados del siglo XIV o del siglo XV, y que se constituyen en el punto de encuentro entre la música, digamos, española y los aires característicos de la rítmica africana que llega con las comunidades de esclavos que trabajan en las haciendas de América, no solamente de México, en Cartagena era pues un centro de comercio de esclavos, y toda la costa del Pacífico estaba llena de comunidades africanas que practicaban su música, y esta música tenía un poco esa cercanía a los ritmos llamados sesquiálteros, estos que son del taca-taca, y que es la base de la zamacueca. ¿Dónde se llama zamacueca o cuándo se le cambia a la jácara o a la chacona o al pico, que incluso se cantaba dentro de la iglesia con estos aires, el villancico de jácara o el villancico de chacona, y se convierte en zamacueca? Unos dicen que deriva de zambacuca, de zambaclueca, de imitar el baile de una gallina, qué sé yo, porque mueve las alas como cuando los bailarines se contonean. Lo que sí es cierto es que por lo menos en la costa del Perú se conocía, y de Chile, se conocía con el nombre de zamacueca o cueca, a este baile que venía desde por lo menos el siglo XVI. Ahora, que si se le nombró marinera en honor a Miguel Grau o no, bueno, eso ya son otras historias. La zamacueca se convierte en la danza prácticamente nacional porque tiene repercusión en el mundo andino, al extremo de que hoy día hay marineras, incluso amazónicas, hay marineras en danza nacional. Los viajeros que pisaron Lima llevaron el baile de la zamacueca. Y cuando Claudio Rebagliati publicó el álbum sudamericano en 1869-70, recogió 12 zamacuecas que se cantaban y se tocaban todos los días y que él escuchaba, pero que nadie había escrito. Entonces él las llevó al piano y conformó un álbum que recogía además un yarabí, una canción chilena y una canción boliviana, pero 12 zamacuecas. Entonces la zamacueca era un baile muy común, muy socorrido, pero entre las clases populares. De allí, don Felipe Pardo y Aliaga, que era más bien un personaje que añoraba el viejo orden virreinal, a diferencia de Asensio Segura, que veía con entusiasmo lo que se venía, escribe sobre este asunto. ¿Qué pecado bailar la zamacueca? Como en otra época, ¿qué pecado bailar el tango? O en otra, ¿qué pecado bailar el vals criollo? Pero cuando las clases altas aceptan estos bailes, entonces todo se suaviza y llega a constituir incluso un signo de identidad. Pero ese ha sido un proceso que se ha ido repitiendo con diferentes músicas. Ha pasado con la chicha y con la cumbia también hoy día, ¿no? Que como es una música de cholos. ¿Cómo? Con el rock y con el rap hoy, ¿no? Pues no sé si en los salones exquisitos hoy se baile rap, eso yo no lo sé, yo no frecuento esos lugares, pero es probable. Bueno, ¿tienen algo que añadir sobre este punto del profesor Vega o la profesora Vega? Alejandro, ¿tienes algo que decirle primero tú? ¿Sí? No, adelante, Zoila. Yo tengo algo desde la experiencia de Arequipa. Si recuerdan el ejemplo musical que les puse, hay una danza afrohispana allí que se llamaba Gallinacito y está documentada en varias fuentes. Incluso el conde Sartiche y Flora Tristán, en sus testimonios, hablan de que para la década de 1830 los arequipeños estaban dejando el lundú, el meneo, el bolero español y una serie de danzas africanas, afrohispanas, mejor dicho, por la cuadrilla francesa. Sartiche dice, es una pena que dejen sus bailes nacionales tan lindos por nuestra monótona cuadrilla. Y Flora Tristán es todavía más seca, dice, están abandonando esos aires nacionales en favor de la decencia o por el bien de la decencia. Porque era una idea que venía de fuera,
el baile europeo, el más cuadrado, y por supuesto después de la cuadrilla vendrá el vals. Entonces, esto a mí me da la idea, yo no he estudiado mucho afrohispano, mi campo es el yarabí, pero a mí me da la idea de que en cierto momento élites, de ciudad, élites urbanas en salones bailaron aires nacionales precisamente en una época en que había una dicotomía, un enfrentamiento contra las élites españolas para afianzar un americanismo incipiente. Entonces se cantaban yarabíes a los que se les asignaba origen indígena, se bailaban aires afrohispanos. Es muy pronto para decir si eran marineras, amacuecas. Yo he encontrado al menos 3 o 4 ritmos distintos. Algunos se extinguieron, ya no llegaron ni a mediados del siglo XIX, otros fueron transformándose. Entonces, me parece que en un momento es muy posible que en los salones se bailaran estas danzas afrohispanas y luego fueran consideradas indecentes, inmorales y reemplazadas por formas bailables consideradas mucho más civilizadas. Eso es al menos mi percepción en un pequeño margen de tiempo. Estamos hablando de por lo menos el primer tercio del siglo XIX. Profesor Vera, ¿quiere añadir algo sobre este punto? Yo quisiera añadir algo. Sí, por favor. Sí, respecto a lo que ha dicho Zoila, ¿no? Es decir, cuando menciona la pieza de Abril de Tirado, habría que convenir que esta debe haber sido compuesta alrededor de los años 30, 40. No creo que antes, imposible después, porque ya se murió. Y ese es un momento muy crucial para América, porque 20 años después de la independencia, en todos nuestros países, la mayoría, ya en 1825, excepto Brasil o Cuba, eran independientes. Surge la pregunta, ahora que ya no somos colonia, ahora que ya no tenemos rey arriba, pues ¿qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Dónde está lo nuestro? ¿Qué es lo nuestro? Y no es gratuita la razón en Cuba, Manuel Saumel compone unas danzas y contradanzas para piano recogiendo los aires cubanos, y que José Antonio Gómez considera en 1841 un jarabe, que era como para nosotros la marinera, un baile nacional, haciendo unas variaciones para piano sobre el jarabe nacional, ¿no? Que Abril de Tirado incluya un aire de ta 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 tan 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 ta 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 tan tan, que es como una marinerita, ¿no? No le querríamos llamar así, pero es como la abuelita de las marineras, Yuya Arabí. Es que hay como una intuición de que tenemos que encontrar eso que es nuestro para colarlo en la música y decir quiénes somos. ¿Ve? ¿Profesor Vera? Sí, absolutamente. En el caso de Santiago de Chile, que puede servir también como contrapunto, lo que se observa, estudios, por ejemplo, Cristian Guerra, que ha trabajado un poco el tema, hay una fuerte desespañolización de la música, o sea, y lo español pasa de ser considerado como algo de alta alcurnia a ser considerado como algo más popular, por lo menos eso es lo que se ve en Santiago, por lo que estoy viendo aquí, parece que hay algunas similitudes con el caso peruano. Yo, para terminar, quisiera plantear una pregunta que nos acerca al eje conductor de nuestro coloquio, que es el bicentenario de nuestra independencia. Es una pregunta relativa a los himnos nacionales. ¿Cuán similares son los diferentes himnos nacionales de los países de América Latina, todos elaborados en el primer tercio del siglo XIX? Se nos ha dicho, en el caso del Perú, José Bernardo Alcer está inspirado por el aria de una ópera. Yo quisiera que nos informen estas músicas, porque naturalmente en cada país lo oigo decir, es el mejor y más bello himno del mundo después de la Marsellesa de Francia. Yo creo que se repite mucho eso en los países, pero ¿cuán similares son? ¿A qué paradigmas musicales responden esos himnos o tienen diferencias irreconciliables entre los diferentes países de América Latina? No, pues en realidad los himnos se parecen unos a otros en varios aspectos, en varios aspectos. Uno de ellos, fueron concebidos por músicos que tenían técnica musical, por músicos como Alcedo, que conocían la teoría y la práctica de la música, y estaban influidos por lo que se oía en el medio, ¿no? Que eran las óperas, las arias de ópera, no iban a componer música de otro corte. Pero
la gesta de la independencia fue una acción militar, una lucha armada. Entonces, el espíritu de la música militar se coló a los himnos, y nuestros himnos, casi todos, tienen un aire marcial. También hay que convenir en otra cosa. La influencia de las bandas que se formaron para tocar en las calles de París después de la Revolución Francesa ejerció una influencia enorme en todo el mundo occidental. Y las llamadas orquestas de armonía, como se les llamaba, porque no tenían cuerdas, sino solamente vientos y percusiones, se volvieron un lugar común. Entonces, los himnos se compusieron un poco con ese espíritu. Otro detalle, asocia usted lo operático con lo marcial, ¿no? ¿Quiénes tenían a la mano esas influencias? Los músicos de iglesia. Muchos fueron músicos de iglesia. Y un detalle más curioso todavía, varios de nuestros himnos nacionales, desde México hasta América del Sur, fueron compuestos por europeos o por extranjeros, ¿no? El de México lo compuso un catalán, Jaime Nunó. El de Cuba lo compuso otro catalán. El de Bolivia lo compuso también, creo que un catalán. El de Ecuador lo compuso Antonio Neumann, que era un austriaco que vivía en Lima, que se fue a vivir al Ecuador y compuso el himno del Ecuador, y hasta el de Colombia, es hecho por un extranjero, ¿no? Incluso algunos españoles, catalanes, pues, ¿no? Bueno, esos son los de nuestro. Ahora estamos en la etapa de revisión de esos himnos. Al margen de que se han declarado intangibles como símbolos de la patria, hoy día nuestros himnos están sometidos a las exigencias del mercado de presentar la música de otras maneras. Entonces ya tenemos que en el himno nacional peruano se ha hecho una versión con cajón, en versión rock, con a tiempo de vals criollo, con guitarra y cajón. Bueno, se está haciendo con el himno lo que sea posible, que no se hace con el escudo y no se hace con la escarapela, pero con la música sí, ¿no? No sé si eso ha pasado en otros países del área, pero estamos como que tratando esta un poco romántica con la que se han compuesto nuestros himnos. Señora Vega, ¿algo que añadir sobre este tema, himnos nacionales? Sí, bueno, entre los himnos de Latinoamérica, el nuestro es uno de los más tempranos. Muchos países recién se preocuparon por tener un himno incluso en la segunda mitad, y de hecho la gran mayoría de ellos fueron actualizados y reformulados para la celebración del centenario. Entonces, al hablar de himnos, hablamos de varios momentos de estas canciones patrióticas. Yo siempre me he hecho la pregunta sobre la ausencia de fuentes de canciones patrióticas españolas en la Guerra de la Independencia. Estas canciones patrióticas son muy son factibles de encontrar en España durante la Guerra de la Independencia Española frente a la invasión francesa, pero en el Perú no encuentro, las fuentes de las canciones patrióticas del ejército realista. No quiero que se me tilde de antipatriota por esta preocupación. Pero si lográsemos encontrar esto, lo he visto en las canciones patrióticas en España, los lenguajes son muy parecidos. Eso significa que patriotas y realistas tenían lenguajes musicales marciales muy semejantes, y por lo tanto sus canciones se parecían entre sí, pese a ser ejércitos rivales. ¿Profesor Vega? Y bueno, dos cosas. Primero, creo que el tema de los catalanes es algo a investigar, porque en el caso del chileno, Ramón Carnicer también era catalán, en fin, a lo mejor hay algo ahí. Y lo otro, que en el caso de Chile ocurre una paradoja grande, porque, hay un himno que es el de Manuel Robles, que se elimina del acervo nacional, según Cristian Guerra, justamente porque recordaba el antiguo villancico español. Entonces se estimaba que era algo que no correspondía, ya no era civilizado, como dijo Zoila Vega en un momento. Y sin embargo se recurre para reemplazarlo a un himno de justamente un español que está escrito en un lenguaje mucho más moderno, como dice Aurelio Tello, mezcla lo operístico con lo marcial, en fin, pero que es finalmente un español. Entonces hay las contradicciones propias del mundo hispanoamericano que siguen hasta hoy, digamos. Claro que sí. Ahora sí, una última pregunta que tiene que ver con una persona que debemos mencionar siempre con motivo de este centenario, que es el general San Martín, venido de Chile, antes de Argentina,
y antes pasó 30 años en España. En Lima, él, durante los 2 años que vivió acá, quiso hacer muchas fiestas con mucha solemnidad, y él mismo bailaba con las damas, con la voluntad política de evitar que haya miedo de las clases altas contra el proceso revolucionario que él estaba liderando, y consolidar la idea de la sostenibilidad de un país independiente. Pero también se dice de él que tocaba guitarra y que había tomado clases y que sabía amenizar momentos en que fallaba con su tropa. Tenemos referencias sobre estos dos hechos, las grandes fiestas, incluso por la presencia, he leído alguna vez, de la esposa de Lord Cochrane, Lady Cochrane, que parece que producía un gran impacto entre los primeros del año 20 y el año 21, antes de la ruptura con San Martín. Tenemos referencias, tiene usted referencias sobre estos dos aspectos, la música que se baila con esta nueva élite que está desplazando a la élite colonial, y por otra parte la práctica de guitarra del propio San Martín. Bueno, lo único que yo sé es que se dice que tocaba guitarra, pero no he visto, por ejemplo, testimonios directos que dijeran, yo escuché a José de San Martín, pero no había fotografía ni videos en esa época. Yo escuché a José de San Martín cantar tal o cual canción o tal o cual cosa, ¿no? Sí que probablemente tenía oído, buen oído musical, porque la anécdota que recoge Felipe Coronel Segarra sobre las audiciones de las piezas que iban a concursar para convertirse en el himno patrio, ¿no? Al llegar a la sexta pieza, San Martín se paró, se puso de pie en el lugar donde estaban tocándose las piezas y dijo, este es el himno. O sea, no hubo un jurado, nada, él decidió con su dedo, este es el himno, esta era la música, y creo que no se equivocó, el himno nacional peruano tiene buena música. No creo que sea el más bello, pero tiene buena música. Ahora, no nos sorprendamos que nuestros generales independentistas, que eran sobre todo ilustrados, es decir, formados en el pensamiento ilustrado, tenían un gran gusto por la música. Muchos de nuestros grandes personajes tenían una afición por la música. Una investigadora colombiana, Elian Duque, encontró el acervo de Julio Quevedo, que fue el músico que acompañó a Simón Bolívar en el último viaje que hizo por el río Magdalena, ¿no? Y es un acervo de música muy rico y muy importante del periodo de la muerte de Simón Bolívar. Bolívar era un amante de la música. No olvidemos que don Francisco de Miranda tocaba la flauta, que cuando murió su acervo de partituras era inmenso, y él había conocido en Europa nada menos que a Haydn, ¿no? Entonces, que San Martín supiera escuchar música, tuviera gusto por él, era parte de lo que hacía civilizada a la gente. Y eso también fue importante para traer la ópera a América, porque ya independizados del mundo europeo, lo que nos daba legitimidad como naciones civilizadas, como países, digamos, imbuidos de progreso, estaba en que sabíamos ver el drama operático, ¿no? Entonces, los himnos nacieron un poco con ese influjo, con esa influencia. No sé si San Martín realmente ha sido un virtuoso de la guitarra. También hay que recordar que Andrés de Santa Cruz tocaba y cantaba la guitarra, y cuando fracasaba la Confederación Perú-Boliviana, él se exilió en Europa. Se dice que conoció nada menos que a Giuseppe Verdi y le cantó Yarabí, que luego Verdi incorporó en una de sus óperas. ¿Ve? Señora Vega, profesor Vera, ¿algo que añadir sobre ese tema? San Martín, sus fiestas y su guitarreo. No, solo suscribo lo que ha comentado el maestro Aurelio. Recordemos que es una época en que las personas, el hacer música es una actividad mucho más extendida de lo que hoy se considera. En esa época no hay discos, no hay radio, no hay YouTube, no hay Spotify, así que un ejército que debe cruzar la cordillera tiene que hacer su propia música. Y forma parte de la educación de un oficial como San Martín el tener esas competencias, esas habilidades. Así que el hecho de que las personas pudieran tocar no era algo tan extraordinario como puede parecernos ahora. Era parte de una educación considerada adecuada para un caballero y en especial para un oficial. Profesor Vera. Sí, tampoco tengo mucho que agregar, solo recordar que lo que usted comenta, eso de
de un poco afirmar el proceso independentista a partir de la música y la cultura es algo que se ha hecho innumerables veces en distintos contextos, en distintos momentos de la historia, y es como, en el fondo, conquistar a través de la cultura, que lo seguimos viendo hoy también. Quería precisar que San Martín tuvo la suerte de tener una relación estrecha en París durante los más de 20 años que vivió ahí con Rossini, a través de su amigo y mecenas Alejandro Aguado, que había hecho la escuela de oficiales en Madrid con él durante los años 10. Aguado hace padrino de una de sus hijas a San Martín, y Rossini compuso una obra para el bautismo de esa niña. O sea, está acreditada la relación vía el Aguado de San Martín con Rossini, que vivieron en París durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, realmente muchas gracias. Nos han abierto el apetito, nos han hecho sentir cuánto hay que descubrir todavía. Ya han confirmado la tesis del filósofo Nietzsche: la vida sin música sería un error. Muchísimas gracias, profesora Vega, profesor Tello y profesor Vega, por el tiempo que nos han ofrecido, y que viva la música y que viva la amistad entre los que, como ustedes, dedican tanto esfuerzo a estudiar en su realidad y en su pasado. Muchas gracias. Gracias también a todos ustedes por su presencia. Quedan invitados el próximo miércoles 16 a la quinta versión de los coloquios de Miraflores sobre el Bicentenario, que estará esta vez consagrado a una personalidad, la del segundo presidente de la República del Perú, el Marqués de Torrecaña. Eso será el próximo miércoles 16, siempre en la Casa Museo Ricardo Palma de Miraflores. Gracias por su presencia digital y muy buenas noches.